señoras, señores, estamos comenzando el momento más tensionante, más dramático. Aquí comienza la definición de este campeonato de este año 2009. Aquí además, más allá de que hay pilotos que quieren ganar por primera vez este año, está la decisión de los pilotos para saber concretamente quién se lleva este torneo. Aventín con posibilidades, Castellano que quiere ganar, Moriatis quiere llevarse el torneo, Fontana larga al lado, Rossi también quiere llevarse la carrera con un auto bárbaro, Pechito López, que es el primero en el campeonato y que larga desde la tercera fila. Veremos qué puede hacer, porque allá atrás, en la quinta, está largando Mariano Altuna. ¿Qué carrera vamos a ver? Seguramente la que usted está esperando. Mucha atención, muchas alternativas es lo que le ofrecemos a partir de este momento para esta última final del año en el Autódromo de Buenos Aires. Ya mismo, disfrútenla ustedes. Hanomag, una leyenda, hoy una realidad. Tractor Hanomag, el complemento ideal en cualquier explotación. Dowell, Belleville, Argentina. Ahí entonces todo lo que dijo Eduardo González Rouco, la voz del TC. Vamos metiéndonos en esta final, la última carrera del año. La imagen, el público que está realmente a la expectativa. Y te escucho, Andrés, que pasa la grilla. Estamos en la largada, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, una vez más. Un presente realmente muy importante de la Agencia de Seguridad Vial. ¿Cómo te va, Randazzo? Buen día. Muy bien, Perco, queda contento. Bueno, y un reconocimiento a la CTC, pero también a Aventín en persona, por la tarea de difusión y concientización que hace la Asociación de Turismo Carretera para las buenas prácticas y la concientización en el buen manejo, una cosa que es fundamental, que no alcanza solamente con el Estado, las instituciones, sino también con la conciencia de cada uno de los ciudadanos para evitar Oscar Aventín, brillante de año. La verdad que sí, estamos contentos y agradecido a la gente de la Vial, que estamos haciendo un trabajo en conjunto para que la gente cada día maneje un cachito mejor y evitemos los accidentes. Y que manejen bien en la final ahora. Y que aparezcan bien en la final. Gracias. Gracias, Perco. Y esperemos tener una buena final. Confort. Confort, por supuesto. Bueno, gracias, Oscar Aventín, presidente de la CTC. Gracias, luego. Bien, en esta entrega, esta vez también Hugo Mazzacane, vicepresidente, aquí en plena recta, segundos antes de la largada de esta final. Sí, qué panorama alentador también para Hugo, para toda la gente de la CTC. Ya lo dijimos, Canal 13, a partir de lo que se generó con el TC Mouras y con este baile. Le encantaría estar ahí a nuestros compañeros. Hay varios que bailan bien. Algunos se mezclaron. Decía, ya. Canal 13 y el TC Mouras están el año que viene juntos. Por supuesto que sí. Y estas son una comparsa que vino a animar. Parece que lo vio uno de nuestros comedores, Adrián Rodríguez. El Adrián andaba bailando por ahí, me parece. ¿Eh? De rojo andaba vestido. Sí. ¿Cómo te ves? Ahí está. Este es el espectáculo de la comparsa Papelitos. Y aquí está la bandera de Ford. La bandera que la están estrenando en esta carrera. La bandera de Torino, quieta, firme. Y aquí estamos, a bordo de Juan María Traverso. Claro, volvió a girar con el BMW, la revancha del desafío que se hizo en La Plata. Uh-huh. Y otra vez ganó el Turismo Carretera. Sí, observemos detenidamente tanto el paso veloz como en el interno, cómo va respirando, ¿no? El múltiple campeón de Ramallo, ¿Vos decís que va agitado o no? No. Va tranquilo. Va tranquilo, ahí veíamos los tiempos que logró en cada uno de los parciales y el tiempo total, el de la pole de Diego Aventín con el Turismo Carretera y lo que hizo Juan María Traverso con este vehículo deportivo de calle. O sea que el gran desafío lo ha ganado el TC. Claro, fíjate lo que pierde en el parcial número 2, que es justamente Saloto, ahí perdía directamente 5 segundos. Y en el cuarto parcial, para cerrar la vuelta, allí tenemos otros 7 segundos de diferencia en favor del auto de Turismo Carretera al afrontar la zona de la horquilla. Lo vemos al múltiple campeón argentino, una delicia, ¿eh? Aquellos que lo querían ver manejar desde adentro, bueno, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Ahí dos manos en el volante, ingreso Ascari, salida veloz de este BMW, y bueno, realmente el público que ha venido a ver entonces este espectáculo cuando se están entonando las estrofas de
el mejor himno del mundo. El coro que con estos chicos y escuchamos, compartimos. Ahí está el aplauso de aquellos, los espectadores que con el abono de su entrada han tapizado este autódromo porteño. Sí, aquellos que hace tres días que están en este coliseo, observen lo que es el TC. Ahí está, para abrir fuego en una nueva definición de campeonato. Y le contamos justamente cómo se palpita esta definición. Puntaje especial, puntaje con un 50% agregado en la puntuación. Por lo tanto, el ganador se llevará 30 puntos, el escolta 24, el tercero 19 y medio y así sucesivamente hasta llegar a un punto y medio para quien quede en el puesto 45. En un ratito te cuento, José Luis, a vos y a la audiencia, sí, las posibilidades de cada uno de los cuatro que van por la corona. Bueno, y como siempre, el Turismo Carretera premia a la gente que hace la categoría. Observen lo que es el público. Fantástica postal de el TC, los premios Bullitt. ¡El Bullitt de oro! A ver quién se lo ganó. Y llegamos a fin de año junto a Bullitt, la marca de herramienta que ha acompañado al automovilismo en toda esta temporada. Y como habíamos prometido, se venía el Bullitt de oro. Estuvimos entregando el de plata a lo largo de todo este año. Y en este caso es para Johnny Laborito, lo va a hacer en la entrega Guillermo Fortunato, jefe de ventas de Bullitt. Bueno, se lo vamos a entregar nada más y nada menos que a quien consiguió de los últimos 5 campeonatos 4 títulos del turismo carretera, quien clasificó a 5 de los 12 de la Copa de Oro que hoy están definiendo el título del turismo carretera. Creo que bien merecido lo tiene, Guillermo. Buen día. Sí, buenos días. Sí, la verdad que lo tiene muy bien merecido. Es por eso que la marca decidió otorgarle este Bullitt de oro, ¿no es cierto? Además de este muy completo tablero de herramientas y el potente taladro Bullitt. Es, de alguna forma, es un aporte que nosotros queremos hacer al taller y al gran trabajo que está haciendo. Queremos felicitarlo por la trayectoria y darle un reconocimiento público de todo esto. Bien, Johnny, felicitaciones. Bueno, ya agradecerle, muchísimas gracias, creo que es bueno un reconocimiento de herramientas, digamos, porque estoy seguro que las vamos a usar. Y bueno, agradecerle porque siempre se están ocupando de todos los preparadores y de las cosas que uno hace, ¿no? Bueno, lo hicimos a lo largo de todo el año, así que es el turno tuyo. Ahora es la anécdota de oro, sería. La anécdota de Laborito. Y a veces es muy difícil recordar muchas anécdotas, pero recordando la vieja época, cuando fuimos a correr el Gran Premio del 86, éramos los mecánicos, éramos los auxilios, éramos los que probábamos el auto. En esa época era todo medio uno. Y me acuerdo que terminamos ganando el Gran Premio y estábamos tan cansados que en la fiesta que se hizo a la noche nos quedamos dormidos arriba de la mesa. Oh. ¡Chau festejo! Sí, realmente me acuerdo que fue algo increíble y uno... Es como que la tensión nerviosa y todo, cuando ganamos el Gran Premio no teníamos fuerza para hacer más nada. Festejaron tomando mate al otro día a la mañana. Creo que sí. Bueno, Johnny, felicitaciones. La verdad que más allá de todo lo que pueda suceder hoy, sos el motorista de la última era del turismo carretera. Bien merecido lo tenés, el premio Bullitt de oro es tuyo. Bueno, desde ya, déjame agradecerle infinitamente esto. Creo que bueno, es un orgullo tener una distinción de Bullitt, así que muy agradecido. Bien, muchachos, volvemos con ustedes después de haberle entregado el Bullitt de oro a Johnny Carlos Alberto Laborito. Bullitt, la herramienta del automovilismo.
Bien, estamos en Buenos Aires. Aquí está el Trueno Naranja, un auto que hizo historia en este automovilismo, nada más ni nada menos, el Turismo Carretera, con Carlos Alberto Pairetti y Héctor Laucha Río. Este Chevrolet fantástico, si habré jugado cuando era chico, tenía un igualito. Campeón de 1968 en el Turismo Carretera. Sí, sí señor. Ahí va el Trueno Naranja. Qué autos aquellos, Sergio. Qué autos que... afortunadamente por estos restauradores buenos que tenemos en la Argentina, nos damos el gusto de que usted lo tenga aquí presente. Tenemos la zona Fivertel, la última del año. En el circuito número 12 de este autódromo, Oscar y Juan Gálvez, el tradicional dibujo, cada una de las curvas, 5.651 metros, tres curvas a la izquierda, seis hacia la derecha. Tenemos el sector de largada, recta principal, la chicana del ciervo, el temido curvón Saloto, y a partir de ese curvón encarar la recta que llega hasta la chicana de Ascari. El asfalto está bueno en el medio, complicado derecha e izquierda. 2.68 la velocidad máxima, 2.68 la velocidad del turismo carretera en la zona más veloz de este autódromo. Ahí está entonces, estamos para... compartir lo que nos ha dado, lo que nos da Fivertel, porque Fivertel es más internet y es más velocidad, el poder de internet y el poder del público que espera el TC. Estas son las posibilidades, uno por uno. Aventín debe ganar sí o sí si aspira al campeonato. Si Aventín gana, tiene que esperar que López no llegue entre los 10 primeros, que Altuna no suba al podio, así están las posiciones. 79-25 para López, 67-75 para Altuna, 62 puntos para Moriatti, Aventín 57. Ellos cuatro van por el título, ya sin chances, Ortelli, Fontana, Castellano, Ledesma, Canapino, Jalaf, Rossi y el gurí Omar Martínez. Te decía, Aventín debe ganar, que López no esté entre los 10 primeros, que Altuna no suba al podio. Moriatti debe sí o sí subir al podio y ver qué pasa con el resto. Altuna tiene que salir sí o sí entre los 7 de adelante y esperar el resto. Y Pechito López, si llega en un puesto de podio, es campeón independientemente de cualquier otro resultado de sus adversarios. Bueno, linda lotería nos espera. Tenemos la grilla de partida, está la última carrera del año en juego. La Copa de Oro, Río Uruguay Seguros. Primera línea para Diego Aventín y Jonathan Castellano. Desde la segunda partirá de Manuel Moriatis y Norberto Fontana. Fila número 3 para Matías Rossi y José María López. La cuarta, integrada por Guillermo Ortelli y Cristian Ledesma. Fila número 5 para Próspero Bonelli y Mariano Altuna. La sexta en esta final para Lionel Ugaldi y Maximiliano Juan. A continuación largarán Mariano Werner y Emiliano Espataro. Octava línea para José Sabino y Marcos Di Palma. Desde la novena van a acelerar Omar Tanoni y Mauro Piccini. Fila número 10 para los autos de Agustín Canapino y el gurí Omar Martínez. La undécima para Guido Falaschi y el pato Juan Manuel Silva. Luego será el turno de Laureano Campanera y el bocha José Ciantini. Fila 13 para los autos de Matías Jalaf y Julio Catalán Magni. La número 14 para Roberto Delbo y Martín Basso. Décima quinta línea, Juan Manuel Iglesias, Leonel Pernía. Fila 16, Ariel Robiani y el Bebu Girolami. Fila número 17, integrada por Cristian Dossi y Roberto Urreta Vizcaya. La 18ª, Rafael Berna, Gabriel Ponce de León. En la última del año largan fila 19, Guarnazzi y Facundo Gil Vicela. Fila número 20, los autos de Diego De Carlo y Ricardo Caíto Rizzati. La 21 para Juan Bautista de Benedictis y Pedro Pisandelli. Fila 22 para Roberto Videle y Gastón Mazzacane. Y luego en la fila 23, Enrique Candela. Y un cambio, Girolami no lo hará desde la fila 16, cambió motor, estará partiendo desde la última línea. Dedicada con todo nuestro corazón a Héctor Tití Camps, ¿sí? A dedicada para vos, Tití, esta última carrera del año y a todos los que nos bancaron durante esta temporada. Se viene, y a la gente de Mundo Marino, que bueno, espera y aguarda una gran temporada. Se viene la final, todo preparado, todo listo, la cuenta regresiva ha comenzado. Se va el último capítulo de esta temporada 2009, 68º campeonato, carrera 1099 del calendario del TC. Está cerrando en el mes de diciembre y ahora sí, va a cambiar la luz roja, pasará verde. Las tres luces permanecen fijas ante la atenta mirada de los pilotos. Verde, 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 verde.
mueve. Aventín Castellano, atrás Moriatis, se mete tercero el de Lanús. Y va parejo. Y Jonathan Castellano toma decididamente la delantera. Segundo Aventín, tercero Moriatis. Cuarta colocación queda para Norberto Fontana, que va por afuera, el de Doge atrás. Se van juntando los autos, van rumbo al sector de Saloto. Están los últimos autos ingresando a la variante del Ciervo y Castellano. Jonathan Castellano y por afuera. Se le va metiendo Norberto Fontana, Manuel Moriatis. Vamos a ver qué sucede a la salida del mismo, porque es un sector rapidísimo y crítico, se los hay. Cuando se diferencia la naranja mecánica, que decididamente salió catapultado en la primera colocación. Y perdió el lugar Pechito López con Matías Rossi. Rossi está ahora en la quinta ubicación, López sexto. Ha comenzado el TC en Buenos Aires. Castellano, Aventín, Fontana. Y atención con José María López. Lo tiene ahí nomás Emanuel Moriatis, y allí alcanza a apreciarse el auto de Matías Rossi. Sector de Ascari. Ahora la carrera es dominada por un Doge. El primer paso de la salida de Alberto Ascari, con rumbo a la horquilla por primera vez. Y atención, cuando venía la superación de Norberto Fontana hacia Emanuel Moriatis, se le complica el panorama al de Lanús. Y vienen para la primera vuelta, y lo va haciendo Castellano, Aventín, Fontana, Moriatis, en ese orden atrás. Lo hace, y ojo, se le está viniendo Ortelli a Pechito López. 91 centésima de Castellano Aventín. Tercero está Fontana, que lo pasó a Moriatis. Quinto Rossi, sexto Pechito. Pegado viene Ortelli séptimo. Luego Ledesma, Altuna y Bonelli completando los 10 de adelante. La carrera recién comienza, le recordamos, son 25 rondas a este trazado de 5.651 metros de extensión. El Juan y Oscar Gálvez, o el Oscar y Juan Gálvez, como usted quiera. Cuando venía cruzado José Ignacio Sabino, allí en el lote aparece Tanoni, Piccini, también lo va diciendo Falacci, entremezclado el Bocha Ciantini, pero adelante el de Lobería quiere sacar ventaja. Hasta el momento lo va consiguiendo su mejor rédito, con las chances prácticamente nulas después de lo que fue la serie. Jonathan Castellano va en búsqueda de su carrera por el campeonato. Está segundo Aventín, está cuarto Moriatti, está sexto López, está noveno Altuna. Con este resultado, campeón Pechito López. Y ahí está entonces, los números mandan, y hasta el momento el de Río Tercero le quiere dar una alegría después de más de 38 años a la gente de Torino, cuando en la recta que los va depositando a la variante la S rápida, Castellano Aventín se van cortando. Fontana remolque con Moriatis, usa la pista y algo más, Jonathan. Exacto, y fíjate cómo Moriatis comienza a presionar a Norberto Fontana, quiere pegarse a esa lucha también Matías Rossi. La expectativa los mira de lejos Pechito López del sexto lugar. Y atrás viene Altuna, que solito va arrimando el bochín hacia Cristian Ledesma, posteriormente Próspero Bonelli. En ese orden están negociando sector de segunda y tercera marcha a la carrera. En la primera y segunda vuelta es rápida, el tándem de autos es prolijo. Atrás Ugalde, Werner y Espataro, en una lucha realmente sin cuartel en el comienzo del TC. Terrible el ritmo de Castellano, terrible la presión de Aventín. Minuto 42.5 para Castellano, minuto 42.1 para Aventín. Le sacaron más de un segundo al resto en la última vuelta. Castellano es un aplanador y lo va siguiendo firme Diego Aventín atrás. Viene apremiado, quiere recuperar la posición Emanuel Moriatis sobre Norberto Fontana. Lo hace Rossi cauteloso. Viene el toro ahí agazapado de José María López Rossi, que viene entonces marcando el camino, marcándole ahí la tendencia a Pechito López atrás. Ortelli, Ledesma, Altuni y Bonelli en un cuarteto interesante. La diferencia de los dos de adelante con respecto al resto es notable. Llevamos dos vueltas y media de carrera. Hay dos segundos y medio de Castellano primero al tercero Fontana, con Aventín sin perderle pisada al Doge del puntero. Agazapado parece Pechito López, va, sigue el tránsito que propone el piloto de Del Viso. En el rebaje, en la zona de desaceleración, parece arrimarse Aventín. Es lógico, donde ya Castellano dejó la variante, la S rápida, Ortelli, que tiene el auto para ir a buscarlo quizás a Pecho López o no, porque en esta perdió terreno. La diferencia con respecto a la serie es que parece que el equipo de Castellano ha logrado mejorar el rendimiento de la Coupé 2 en la zona de Saloto, que era donde perdía. Altuna quería la posición de Cristian Ledesma. Vamos a ver si puede avanzar
El piloto de Lobería no pudo todavía, pero cada vez está más cerca de Cristian Ledesma, y a este lo trae cortito Próspero Bonelli, que también está haciendo su carrera, la carrera fuera del torneo. Atrás vienen a los pontonazos el gringo del Bo con Guido Falacci, luego lo venía haciendo Robiani, atenta mirada, si sabrá de definiciones Alberto Carmel Scaracín, el Cachi, como se lo conoce comúnmente, viendo dónde anda Pechito. Cuando ya el auto de Gil Vicela se va al sector de boxes. Castellano le sacó 4 décimas a Ventini en la última vuelta y se distanció 6 décimas más de Fontana, que es el tercero. Esa es la lucha ahora por el tercer lugar. Fontana, Moriatti, Rossi, López, y se van pegando también Ortelli, Ledesma, hasta el Turi Bonelli. Bonelli que está en el décimo lugar. Y aquí la lucha franca entre Maximiliano Juan, el auto 25 y el 2 del Pato Silva, que viene enredado atrás de él. Viene Agustín Canapino. Corre el auto, el de Chaco, para ver si busca lugar claro y de superación en la recta que lo lleva a la S. Siempre Castellano, figurita repetida en la segunda colocación, Aventine, que se mantiene. Una carrera dura, con una temperatura y una humedad alta en Buenos Aires, hace así todo que la carrera sea veloz. Claro, hasta ahora ya hemos tenido el momento de la partida donde no hubo mayores cambios, y luego sí unas primeras vueltas donde se está notando el potencial, las posibilidades y la estrategia de cada uno. Salió Castellano a matar o morir. Debe hacer lo propio Aventín, por eso lo está corriendo. Así queda la Copa de Oro. López adelante, Altuna escolta, Aventín tercero. Ahí va entonces negoción para Pechito López. No puede Altuna, no puede avanzar tampoco Moriatis. El más complicado del panorama, donde Aventín imperiosamente necesita la victoria y esperar que pueda hacer José María López, que por el momento viene a la sexta colocación en un marco de público realmente imponente en esta jornada de domingo. Se está terminando el campeonato, y este señor que quiere cambiar el 16 por el 1 cuando Leonel Pernía también se va al sector de boxes. El Torino sigue marchando, perdió algo de terreno con Rossi, pero viene tranquilo sabiendo que Ortelli, Ledesma y Altuna todavía están lejos. Se mantiene la tendencia, las posiciones calcadas, la gente de boxes que está observando, y Aventín que parece decidido a atacarlo a Castellano, al menos mucho más cerca en el tránsito por Saloto. José Luis, sí. Neumático trasero izquierdo en llanta en el auto de Leonel Pernía. Se tiende a abrir la puerta del lado derecho de Matías Rossi, cuando recién lo escuchábamos a Leo Regueira, lo que está sucediendo justamente en el sector de boxes, donde ya han anclado Gil Vicel y también Pernía. La imagen de Manuel Moriatis. Se rompe el auto del Tavo Rafael Berna. ¿Qué año ha tenido el Tavo, eh? Cuando estamos a la curva de la fuerza, la curva Hanomag, Sergio. Se está consumiendo el primer quinto de la carrera. Se mantienen las posiciones, se mantienen las posibilidades. Lo sigue corriendo Aventina Castellano. Es importante el ritmo que están manteniendo los pilotos de punta. Y atención ahora que también Norberto Fontana está acelerando más para defender el tercer lugar y de paso para rebanar algunos metros, para acercarse al segundo, que es Aventín. Y Castellano entonces viene marcando el camino, lo que es el trazo del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, sobre Aventín, Fontana, Moriatti, Rossi López, que se viene calzando la corona y va por el tri. Y van renegociando ya la quinta vuelta a 20 del final, en una carrera larga, dura, y que todavía hay mucho de recorrido. Los 6 de adelante en el minuto 42 largo para la vuelta. Ya desde el séptimo Guillermo Ortelli están por sobre el minuto 43 para el giro. Por lo tanto, los 6 primeros se escapan. Vuelta tras vuelta de Guillermo Ortelli, que viene séptimo. Castellano, Aventín, cuando otro auto se va en el sector de boxes, Diego De Carlo, que se está despidiendo de la Coupé Dodge, porque en el 2010 lo espera una flamante Coupé Chevrolet. Ortelli se despegó de Ledesma y Altuna, que no puede con el de Mar del Plata. Claro, recordamos que Altuna tiene necesariamente que estar dentro de los 7 de adelante, pero además salir adelante en el clasificador que José María López para tener aspiraciones para la corona. Diego Ventín, que intenta acercarse peligrosamente hacia la posición del veloz auto de Jonathan Castellano, y te escucho en boxes. También Rizzati en boxes, salió Pernía otra vez a pista. Bien, volvió el de Tandil en su despedida del Torino, porque también pasará Chevrolet en el 2010. Claro, y se ha acercado a Ventín porque Castellano fue lento en el parcial número 1, en el tránsito por la S del Ciervo. Luego se mantuvo, son parciales prácticamente calcados, desde el tránsito de Saloto hasta llegar a esta horquilla. Y
y se viene encima el Pumita de Morón, y también aparecía ya en primera plana el Dodge de Fontana, que viene de costado firme, parece Moriatis, y atrás la expectativa, y tranquilo, José María López, ahí va el Torino, aquí Ortelli, Ledesma y Altuna, que está estancado por ahora el de Lobería. Síganlo a Norberto Fontana, uno de los más rápidos en pista, se acercó notablemente a Castellano y a Ventín, ahora hay un segundo 51 de diferencia, quizás aceleró Fontana porque también lo hizo Moriatis. Cuando en el humo está saliendo Martín Basso, lo hacía Cristian 12 y va ahora al ataque decidido ya Diego Ventín, todavía no puede, sabe que se le vienen encima tanto Fontana como Moriatis y Rossi, y perdió mucho López. Atención que ha perdido mucho López. A ver si lo confirmamos o no. Venía muy tranquilo José María. Está la expectativa. Una posición que le permite arañar la corona. Se han formado las parejitas. Ahí en la salida de Saloto es donde las Coupé 2 hacen la diferencia. Castellano se va de Aventín. Fontana hace unos metros de ventaja sobre Moriatis. Rossi quiere prenderse en la lucha por los de adelante. Pechito a la expectativa. Altuna noveno sin poder avanzar. No, está todo tranquilo. En el frente está todo tranquilo. Y que está inquieto, impaciente, es Norberto Fontana. Y aprovechó Jonathan Castellano. Se toma el buque, la naranja mecánica de Lobería. Ahora la diferencia juega a su favor. De cazador a presa, Diego Aventín. Parecía que lo podía buscar a Castellano. Sin embargo, ahora parece defenderse del ataque de Norberto Fontana. Y la lucha está ahí entre Fontana y Ventini, atrás lo hace Moriatis. Estamos a bordo del Ford. Se cumple un nuevo giro de carrera. Ya llevamos 7 de competencia y el que va acelerando el pedal derecho del auto de Fontana es Fontana y también Moriatis, porque Moriatis se le viene a Norberto. Norberto defiende la posición y de paso se está acercando a Diego Aventín. Está en juego la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Se está terminando el campeonato. Este es 68º. Camino a la gloria. Va José María López y allí aparece el Torino plateado. Pero todavía queda mucho por decidir y por saber en esta competencia que viene ganando Jonathan Castellano hasta el momento. El de Lobería con el chasis que asiste Pablo Romero y Daniel Uranga, el Chispa Uranga en Tandil. Viene Moriatis en la imagen, salida del curvón, pegadito prácticamente a la parte interna cuando se va lamentablemente al sector de boxes el gringo Roberto Basilio de Boxes. Sí. Sigan uno de los neumáticos del auto de Diego. Bueno, estoy atento, atento a todo lo que pasa. Atención, seguimos a Diego Ventín, nos dijo Perco. Vamos a seguirlo, el ritmo del Ford sigue siendo sumamente veloz. No hubo cambios posicionales más allá del momento de la partida. Cuando Castellano por afuera le gana a Diego Aventín la posición, ya tenemos 7 vueltas y media de carrera. Se mantiene con buen ritmo los de adelante. Todos se han respetado, hasta ahora todo muy prolijo. Intenta Moriatis, saca el auto, se lo muestra por los distintos espejos que tiene la 2 de Norberto Fontana. Y va a cambiar la trayectoria, vamos a ver si se le mete por adentro. Y no puede todavía Emanuel Moriatis, que salió de costado derrapando y lo va atacando decididamente a Norberto Fontana, que va casi al límite de la pared. Y ahora sí, va Emanuel Moriatis 12. Por la parte interna, posición ganada, sí señor, te escucho Andrés. ¿Hay algún problema con las bombas? No, pensamos que había volado una carga con los polos, pero los tiene bien. ¿Se siente una pequeña vibración en el auto o está normal? Eso que iba un poquito de tronco. Gracias, Viene la palabra de Leo Panen, el equipo de Diego Aventín. Bien, entonces ahí estaba lo que apuntaba anteriormente Andrés Perco. Cuando la tercera colocación ahora está en manos de Manuel Moriatis, lo superó a Norberto Fontana. Atrás Rossi, quietito al igual que López. Lo propio hace Ortelli, Ledesma. Y atrás, ¿qué pasa con Altuna? Que ve esfumarse una posibilidad cuando están negociando el curvón Saloto en una nueva vuelta. Altuna sigue en el noveno lugar, está detrás de Ledesma, de Dante, de Bonelli, está a 9.41 de la punta. Este sobrepaso de Moriatis a Fontana no varía sustancialmente las chances en el campeonato. Sigue al frente de la Copa de Oro momentáneamente José María López. La carrera tiene 8 vueltas, venimos para la novena de 25 giros.
aquí en Buenos Aires, en el Coliseo, se está terminando y Castellano no regala nada. Viene clasificando Jonathan, el pinchito de la avería, que quiere ganar su carrera la primera vez en un cierre de temporada. Iba con el auto, en la marca del Pentágono, que viene dominando desde el inicio de la competencia sobre Aventín, y el tercero, que se llama Manu Moriatis, y lo busca decididamente ya. A Diego Ventín quiere la posición el mago. Vos fíjate que aunque Moriatis llegue al primer lugar, si Pechito López se mantiene sexto, Moriatis no puede hacer nada para arrebatarle la Copa de Oro a López. Él tiene que avanzar y esperar que Pechito tenga algún otro problema. Bandera negra para Omar Tanoni en esta carrera. Estaba percibido y lo tocó a Martín Basso, y ahí entonces lo mandan al sector de boxes, al de bombardeo. El apercibimiento ya ha sido en la serie. Sí. Como no puede haber dos apercibimientos en un mismo fin de semana, por eso es la exclusión. Exactamente. Cuando otra vez pelea con Fontana, Moriatis atrás, viene disfrutando o no, o esperando a ver qué hacen estos dos pilotos. Fontana, que quiere su carrera, y Moriatis, que lucha decididamente a ver si lo puede cazar a Ventín, y se la está complicando Norberto Fontana, y está muy peligroso. Se va Fontana, pierde, se va Fontana, pierde. Se ve, lo perdió, y pasó Rossi, y tiene que pasar López, y a ver quién más pasó todavía, nadie más. Ya pasó Pechito López, pasó en este caso Guillermo Ortelli, lo hace Ledesma, Altuna, Bonelli, perdió Fontana en esta, ¿eh? Claro, venía peleando la posición con Emanuel Moriatis, una lucha titánica, y ahora Altuna va por afuera con Ledesma. Y ahora sí, Ledesma tanto fue a la lucha con Cristian Ledesma, Altuna da cuenta del piloto de Mar del Plata, gana una posición, pero nada cambia en el campeonato. No, nada en el campeonato. Con estas posiciones sigue López llevándose la Copa de Oro. Adelante sigue Castellano buscando su primera victoria en la categoría. La lucha ahora entre dos ex compañeros de equipo, Aventín y Moriatis. La carrera de Buenos Aires lo tiene a Castellano en plena recta principal. Aventín, Moriatis, Rossi y López. Aquí viene el hombre del Torino plateado y pasa la naranja mecánica. Va entonces a un nuevo giro y tenemos esta imagen. Claro, lo busca por afuera, por la parte más sucia. Moriatis con la fuerza centrífuga no puede dejarle más pista. De hecho, le deja pista a Norberto Fontana. Sin embargo, hay algún tipo de roce. Se desequilibra el auto, ahí lo comienza a perder, contravolantea, trata de dominarlo y sin embargo ya es inexorable. El semitrompo afortunadamente va para la parte interna, el banderillero que actúa, pasan después de tanto Moriatis como Rossi y Pechito López. Está más cerca Diego Ventín, aquí Rossi, Altuna parece que quiere cazar al de Salto, pero la lucha es franca con el de Mar del Plata. Está entonces el pinchito de la avería, que negocia como nadie el sector del Curbón Saloto, y ahora es todo motor hasta Ascari. Y aquí también hace la diferencia. Fíjate, no pueden trabajar en succión los dos Ford, porque son rivales entre sí. Sería una buena manera de acercarse, de tratar de superar a la Coupé 2 de Jonathan Castellano. Y Fontana, que trata de recuperar otra vez por la zona de Saloto, donde en la vuelta anterior había tenido complicaciones. José Luis, sí, ya está fuera de carrera Omar Tanoni. Bueno, ahí está entonces, ante la exclusión del piloto de Bombal. ¿En qué posición quedó Norberto Fontana? 29º, detrás de Cristian 12, está a 37 segundos de la punta. La carrera dominada por Jonathan Castellano, y otra vez va a ir al ataque Emanuel Moriatis. Veremos con qué medio cuenta cuando estamos llegando a la primera parte de la carrera. Está entonces en recta principal, vuelta número 11 de 25. Y el que recién veíamos en imagen se está calzando la corona cuando Altuna quiere sacar mayor provecho de la salida en plena aceleración sobre Ledesma, pero le está costando llegar hacia Ortelli. Está contando y mucho a Mariano Altuna. Evidentemente no tiene el medio mecánico para poder avanzar. Incluso está girando un segundo por vuelta más lento que los líderes. Y aquí va, centro de la cinta asfáltica, de la parte opuesta, Castellano, Aventín, Moriatis. Quieren ponerle pimienta color a esta definición de campeonato por la carrera Castellano, por la heroica Aventín, lo propio. Va entonces Emanuel Moriatis. Y esto que ahora por momentos se nos va, pero vuelve. Pero vuelve, como vuelve Aventín al ataque. Se tomó un respiro otra vez Aventín, tratando
tratando de salir cerca de Jonathan Castellano. Matías Rossi se mantiene cuarto, detrás López. López a la expectativa, sí. Como para hacia adelante algún tipo de toque, tener la chance de esquivar. Va Aventín, Y Aventín que va, Aventín que quiere, pero no puede. Llega mejor perfilado al sector del frenaje. Jonathan Castellano en una carrera cerradísima. Quiere levantarse, despegar del pavimento para sobrevolar el auto anaranjado que viene ganando Diego Aventín, pero no lo puede hacer. Pareja es la carrera en este momento. Hay que echar el resto, realmente. Tanto Aventín como Moriatis, como también Mariano Altuna, tienen que comenzar a echar el resto. Estas posiciones no les sirven, porque con el quinto lugar Pechito está cómodo, está con un ritmo de punta, está con todas las posibilidades. 12 vueltas cumplidas para Castellano, para Bendini, no cambia absolutamente nada. Atrás está Altuna, Ledesma, Bonelli, Ugalde, Werner, Spataro y Silva. En ese orden, cuando la carrera tiene 12 giros. Claro, fíjate que el más rápido de todos es Matías Rossi en este momento. Del grupo de adelante, quien viene cuarto es el más veloz. El segundo más veloz es Emanuel Moriatis, que por momentos trata otra vez de atacarlo a Diego Aventín. La imagen de este Chevrolet, la imagen de Matías Rossi, en su momento fue subcampeón de la especialidad. Estamos en la zona Fivertel, porque Fivertel es más internet, es más velocidad y está con el turismo carretera. Está saliendo del Curbón Saloto Jonathan Castellano con su auto anaranjado, colores fieles a la familia de Lobería, máquina número 15 que viene ganando en Buenos Aires. Segundo es Aventín, que prácticamente se pega como una estampilla, sale de la succión, va por la parte interna pero no le va a dar. Y hasta el momento atrás, cauteloso, viene Moriatis, que rima el bochín. En otra historia, en otra dimensión anda Rossi, ni hablar de lo que viene haciendo Pechito López, sabiendo de la diferencia que juega a su favor con Ortelli, que está muy lejos allá por la sexta colocación. Y en tanto, la carrera por ahora es de dos. Trata de inducir el error, Diego Aventín, el error de Castellano. Todavía no tuvo una chance clara de superación, pero trata de mostrarle el auto, trata de ponerlo nervioso. Castellano, que busca su primera victoria. Aventín, que tiene que tener cuidado con la maniobra, porque quizás en el intento de superación Moriatis pueda colarse y arrebatarle el segundo lugar que tiene en este momento. ¿Cuánto han trabajado los oficiales deportivos, con las banderitas, todas negras, círculo naranja o blanquinegra, Está entonces, tiene que ir la máquina 99 de Pichito Iglesias. Está complicado. Cuando Diego va por afuera, pero no le va a dar. ¡Qué motor que tiene! Y van entonces a buscar el motor de Laborito con el motor de Castellano. Pero por ahora, va prevaleciendo Jonathan Castellano. Se mantiene aferrado a la parte interna de la cinta asfáltica. En el sector del Curbón Saloto va a cambiar la trayectoria Diego Aventín, pero no puede. Y se va metiendo ahora el auto de Manuel Moriatis, que hubo un roce. Se corrió la cola del auto de Aventín. Y todo esto, todo esto favorece a Jonathan Castellano. Y lo sufre la hinchada de Ford, porque los pilotos de Ford no pueden con el 2 y tampoco se ponen de acuerdo entre ellos. Va Moriatis. Y ahora sí, Moriatis. Se queda Aventín. Moriatis con mucha facilidad lo superó a Diego Aventín. Se va quedando Diego Aventín. Atención, ya va superado por Matías Rossi. Y Moriatis juega la heroica. Ahora le toca el turno al mago Manuel. Y va entonces Diego Aventín, que perdió dos lugares, y detrás suyo viene marchando el Torino plateado número 16, Aventín, que pierde muchísimo terreno y ya sin chances para ir a buscarlo. Sí. También Agustín Canapino termina su carrera, está en boxes detenido. Bueno, va fallando el auto de Diego Aventín y ya lo superó, y me parece que se viene para el sector de boxes. Diego Aventín, lo confirmo, Diego Aventín. Se esfuma otra chance, sigue ganando Castellano en Buenos Aires. Estoy atento al llamado de mis compañeros cuando se va Diego Aventín al sector de boxes. Lamentablemente se queda con las manos vacías el Pumita de Morón. Pasa Ortelli cumpliendo otra vuelta más. Lo hace Altuna y lo hace también la máquina que le corresponde a Cristian Ledesma. Claro, al momento de salir de Saloto, cuando decíamos el bocha complicado, tiene que echar el resto, no tenía una mano ganadora Diego Aventín, que ya está en boxes. Uy, bueno, y alguno lo tenía que embocar al bocha. Cuando viene el auto de Titu Retavizcaya, también de Juan Manuel Iglesias, con la trompa rota. Bueno, una carambola
y el Bocha Ciantini herido también. Continúa en carrera con Castellano adelante. Sí, te escucho. Bueno, la abraza a Johnny Laborito, Diego Aventí, que se bajó del auto. Bueno, se fue sin hacer declaraciones, con el casco puesto. Simplemente trató de consolarlo al motorista Laborito. Bien, cuando también se va José Ignacio Sabino al sector de boxes, la carrera. Y ahora va Moriatis, que quiere ser patrón dueño de estancia en Buenos Aires. Y lo va a ir a buscar a Jonathan Castellano, que quiere su carrera, pero se la están haciendo difícil al pibe de Lobería. Se turnan para molestarlo a Castellano, pero él, desde el mismo momento de la partida, se mantiene en el primer lugar. Ahora va Moriatis, ¿eh? A todo o nada, Emanuel Moriatis. Moriatis, que quiere Moriatis, que puede Moriatis, que está inquieto, impaciente en la segunda colocación. Y atrás Rossi. Uno de Dodge, dos de Ford y tres de Chevrolet, cuatro de Torino. Las cuatro marcas, los cuatro primeros lugares boxes de definición de campeonato. Y te escucho en boxes. ¿Qué pasó, Johnny Laborito, con el motor de Aventí? No sé, pero está fallando como si hubiera roto algo arriba. ¿Qué te dijo? Nada, agradeció nada más. Laborito. Ahí está entonces la palabra del afamado y prestigioso preparador de dolores, Carlos Alberto Laborito. Viene entonces a la búsqueda el motor que le entrega Marcelo Machete Esteban. Lo tripula ahora Moriatis, va por la parte de afuera. Hago silencio. ¿Y qué voy a hacer silencio si no me dan respiro? Y va Moriatis por afuera. Medio auto a favor. Se la está jugando entero. Pero Castellano no le afloja ni nada, 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 nada. Castellano. Castellano por ahora mantiene la primera colocación. Este pinchito de Lobería y cambia la trayectoria, le va a meter el auto por adentro, van a otro prácticamente al roce. Cuidado muchachos, no se toquen en ese lugar preocupante. Ahí va, el espectáculo está ahí, ojo con Rossi, ¿eh? Se vino Rossi con todo, el piloto de JC con la mecánica de Daniel De Marco, va a ir por afuera ahora Manuel Moriatis, pero la pista la va cerrando y cierra la puerta Jonathan Castellano. Pierde por derecho Rossi, pero la hora del frenaje va a estar ahí. El piloto de Del Viso, se los adelanto, van a llegar a la horquilla los tres juntos. Estamos en la curva Hanomag, la curva de la potencia y de la fuerza. Usted ve a Castellano desplegándose en la primera colocación, atrás Moriatis, y ya comienza a terciar Rossi. La diferencia es que tanto Castellano como Moriatis están gastando el auto, lo hicieron durante toda la carrera. Mucho menos sufrido fue el rendimiento, fue el accionar de Matías Rossi, que es el tercero a la expectativa. Y el cuarto, se queda Rossi, increíble, increíble, y le van sirviendo el podio, todo para pecho, que agiganta su figura el torito, y se va quedando Rossi, lamentablemente, otro baluarte del TC, fallando el Chevrolet, una lástima. Y ahora el cuarto es Ortelli, quinto Altuna, pero el campeonato es de este señor, de José María López hasta el momento. Claro, porque cuanto más abandones y más avance López, más fácil es, no hay que sacar tantas cuentas, porque no le alcanza a Moriatis ni siendo segundo ni siendo primero, porque allí atrás lo tiene a Pechito López en el tercer lugar. Pechito siempre la expectativa, ¿eh? Otra manera de correr sin gastar el auto, ya está en la zona de boxes, lamentablemente, Matías Rossi. Qué año para el granadero de Del Viso, ¿eh? Otro año para el olvido, después de haber sido protagonista en la primera parte. Está la máquina de Pechito López, y aquí la imagen se la roba y se la presentamos, y la disfruta usted con Castellano. Boxes. Y pegado Moriatis, te escucho. A ver, se baja Matías, se abraza con parte del equipo. ¿Qué pasó, Matías? Problema de motor. Mientras, ¿cómo iba el auto? Iba a carrera muy interesante con el auto. Muy bien, veníamos rápido, pero bueno, nos paró la temperatura del motor. Se fue muy arriba y ya se estaba por romper, así que paré. Bien, la palabra de Matías Rossi. Una lástima, la temperatura, la alta temperatura le juega una mala pasada en el cierre de esta temporada a Matías Rossi. Al que no le juega una mala pasada es a Moriatis, que quiere la primera colocación. Pero viene abriendo, viene aleteando Jonathan Castellano adelante, manteniendo la primera colocación. Y la cola, que está pintada de negro, de Jonathan Castellano, la ve gigante Manuel Moriatis en la segunda colocación. La hinchada de Chevrolet todavía le queda una carta, es la de Mariano Altuna, que no está para pelear adelante, pero ya está sexto y esperando a ver qué problemas pueden tener sus rivales. La carrera continúa, tenemos 17 vueltas, sigue ganando el de Lobería, y otra vez Altuna le complica la vida, Ledesma que lo está superando al de Lobería. Claro, y fíjate ahora Castellano con 28 centésimas sobre Moriatis,
por momentos menos, va Moriatis por afuera. Va Moriatis otra vez cuando se va Maximiliano Juan al sector de boxes, bajas importantes en una batalla durísima. Y ahora Moriatis, pero Castellano. Castellano es el líder por nada, bajando la trayectoria, le va a repetir la maniobra en la parte anterior a la vuelta, desde el cielo, desde el aire y desde los planos, cuando Laureano Campanera también se va a boxes. Es durísima la competencia de Buenos Aires. Moriatis, Y ahora Moriatis que va, Moriatis que quiere, pero qué bien que salió Moriatis. En la cinta, la parte opuesta, usa toda la pista Castellano y no le da la posibilidad de que se le meta, tiene que tirarse por afuera. Ahora el perfil, la mejor línea de marcha es para Jonathan Castellano cuando llegó a 257 kilómetros. Ojo que ya no es igual el rendimiento de la Coupé de hoy en el tránsito por Saloto, algo que puede aprovechar el Ford de Manuel Moriatis. Y va entonces, qué parejo que están, ¿eh? Han corrido gran parte de la carrera de la segunda y va entonces con el espejo, está manejando Jonathan Castellano como lo hizo Emanuel Moriatis en La Plata. Ahora le toca el turno de padecerlo, pero de la mano de Jonathan Castellano va frotando la lamparita el mago. Y ahí va entonces, quiere sacar la varita pero no puede porque Pinchito va adelante. Estamos en la recta principal. La carrera continúa. ¿Cuántas vueltas? Tenemos 18 vueltas de carrera, 31 minutos de competencia. Otra vez Moriatis, otra vez en este sector que parece ser el favorito de Manuel porque tiene problemas Castellano. Y otra vez en pareja la marcha, va medio auto a favor, son cada vez más parejos, pero Castellano le va a estirar y otra vez Castellano. Es espectacular cómo transita en ese lugar, el segundo más rápido, Moriatis. Pero ahora de costado y Castellano. Ese medio auto, autito a favor que hay. ¡Ay! ¡Se fueron los dos! ¡Se fueron los dos! ¡Se fueron los dos! ¡Se fueron los dos! Ahí rompieron el motor y atención. Atención, se fueron los dos. ¡Se fue López! ¡Se fue a la tierra Lara López! ¡Atención! ¡Quedó ahí! ¡Ha roto el motor vaso! Y primero Moriatis que quedó en la pista. ¡Atención! Porque es un toque. Y ahí se están yendo. Y Moriatis quedó en carrera. Moriatis quedó en carrera. A ver qué pasa con Altuna. Altuna sigue en pista. Infartante final de campeonato. Han quedado diseminados los autos en la tierra nada. José Alguien Luis. Que quiere salir pero no puede. Y Moriatis quedó en la pista. El mago hizo magia. Sacó la varita en el lugar indicado. Y Emanuel Moriatis quedó Castellano, quedó vaso. Se quieren entonces, pero no se lo pregunten a nadie. Está entonces en un final infartante, sí. Igual que vos estamos nosotros, viendo qué pasa, qué sucede en ese lugar donde se rompió un motor y aquí está el problema, claro, se rompe el fogonazo, la detonación del motor y esto lo complicó al de Rafaela y complicó el resto de los rivales y pasaba Laureano Campanera de costado y ahí se iba la parte externa el piloto santafesino. Con el CIF, el sistema de información y fiscalización, se le había informado a los pilotos. Esto pasó unos 15 segundos antes de que viniese el pelotón de punta, pero también se vieron sorprendidos en ese sector. Castellano el primero, Moriatis también. Es terrible, fíjense que vamos a ver un banderillero que ya está mostrando, está señalizando que había aceite. Ahí está la bandera, muchísimas gracias, estaba la señalización. Se ponen de costado los dos autos como un ballet infernal. El auto de Castellano que se va, el mago Emanuel que queda terriblemente en la pista. Y luego la desazón del equipo Haas, porque un auto de su equipo, el de Martín Basso, rompe el motor e involuntariamente lo perjudica al otro auto de su equipo, al de José María López, que iba por la triple corona. Aquí está entonces Cristian Ledesma con el auto roto. Voy repasando, ya sacaron el auto de Castellano, pasa entonces el auto de Marcos Di Palma. Ledesma que va a llegar como puede con el auto destruido en la parte delantera. El ex campeón de la categoría ya se va rumbo a boxes. El Pace Car, el auto insignia, el Fiat Linea, es el principal protagonista de una carrera accidentada en este sector. En la vuelta número 18 pasó todo y bueno, fue fatídica. Y ahí están entonces, lo veo a los integrantes del grupo Haas, se agarran la cabeza, no es para menos, en una definición no apta para cardíacos y ahora cambia.
todo cambia en este domingo de diciembre para Mariano Altuni y para Manuel Moriatis. Vamos a... Sí, está la línea justamente de aceite después de la rotura del motor y las huellas de los despistes. Atención que López está clasificado en el puesto número 25. Por lo tanto, Pechito, ahí está su auto. Pechito va a sumar algunos puntos. Vamos a sacar cuentas de nuevo para ver las posibilidades relativas de cada uno. Les dije a los de Chevrolet, podían tener problemas. Mira, Altuna revive en esta lucha por el campeonato. Sí, lo escucho. A ver. El aceite, Altuna venía perdiendo mucho. Bueno, Alberto, me cuidé. No sabía por dónde iba y bueno, vi a Altuna que venía con más velocidad, que no se cuidó. Y lo dejé pasar y venía tranquilo atrás de Mariano, pero no mucho, estaba perdiendo mucho aceite, venía echando humo él y eso me complicó. Ante el aceite, levantó, no veía por dónde estaba el aceite. Quedé una lámpara. Si no hubiese visto, seguramente lo hubiese visto el aceite, pero cosa de la carrera. Después me pegó Werner, en el desparramo pegó Werner, pero. Explicación de Ledesma. Bien, cuando lo veíamos la desazone, no es para menos. Para Jonathan Castellano, que ha buscado, ha tenido posibilidades clarísimas de victoria, ¿eh? Y bueno, y una más que se le escapa. No puede ser, no se le da a Jonathan Castellano, que se fue hacia afuera. Lo propio José María López, que ahí estamos a bordo en el momento crucial de su carrera, ¿eh? José Luis. Sí, dale, te escucho. Ariel Espósito en comunicación con Mariano Altuna, ¿qué es lo que le pasa? No, suena feo el diferencial, dice. ¿Viene perdiendo aceite? Sí, viene perdiendo aceite, así que no sé si va a llegar. Bien, no sé si va a llegar, dijo por Mariano Altuna, Ariel Espósito. Bien, ahí va entonces Emanuel Moriatis, el de Lanús, vuelta número 20, faltan 5 vueltas. 5 vueltas y el Pace Car es el principal protagonista de una definición atrapante. Y ahí está Moriatis, va con su tranquilidad habitual. Atrás Ortelli, Próspero Bonelli, un sorprendente Pope. Está el Pato Silva y Altuna, Ariel Espósito, que está realmente nervioso. Y no es para menos por lo que recién comentó con Leo Regueira. ¿Sacó las cuentas? Con estas posiciones, primero Moriatis, quinto Altuna, vigésimo quinto Pechito López. El campeonato queda así. Moriatis 92 en la Copa de Oro, Altuna 82,75, López 82,25. Ahí va entonces Emanuel Moriatis, quedan 5 vueltas, restarán 4 cuando pase el auto de seguridad, si es que apaga la luz antes en el sector opuesto y la reanudación de la carrera. Todo listo para que ello ocurra, se va despejando el circuito, ya prácticamente han sacado los autos de lo incómodo que estaban. Los de Torino no lo pueden creer. Y ahí va el Ford de la escuadra del escribano de Lincoln, de Hugo Cuervo, con la mecánica de Marcelo Esteban. Ha quedado allí quieta la naranja mecánica de Jonathan Castellano. Y van remolcando el auto de Martín Basso y el Pace Car que está pasando por Saloto. Te escucho. Quiero contarte lo que fue el momento en el box del Lincoln Sport Group. El cambio de ánimo en el momento que empieza a hacer el trompo de Manuel Moriatis. Y luego cuando queda en pista y se desparrama el auto de Pechito López. Fue pura explosión en el box del Lincoln Sport Group. Vos sabés que por ahora la maniobra de la carrera y la maniobra del campeonato, creo que por primera vez no tiene que ver con una superación, sino con la corrección de lo que podía ser un error, la manera de mantenerse en pista que tuvo Emanuel Moriatis, algo que no pudo hacer ni Castellano, ni por ejemplo José María López. Bueno, cómo se vive en otro sector, Andrés, este campeonato que realmente está apasionante. Ya vamos a hablar con Luis Belloso, con la gente del equipo Haas. Bueno, estoy atento a tu llamado, Andrés, de todo lo que pase cuando todavía el Pace Car no apagó las luces. ¡Sí! Le quiero preguntar al Escribano Cuervo cómo quedó el auto de Moriatis después de andar por el pasto en el curbón. Aparentemente quedó bien, pero vamos a ver ahora cuando se reinicie la carrera a ver qué es lo que pasa. ¿Dijo algo acerca del aceite? No, si obviamente lo traicionó como a Castellano y a todos los que venían atrás. ¿No llegaron a ver la bandera? No llegaron a ver la bandera. Gracias. Chao, un abrazo. Cuervo, a ver, Luis Belloso, ¿qué podés contar de este momento increíble?
Es una amargura tremenda, realmente no se puede, no podemos creer lo que estamos viviendo por cuando veníamos todo controlado, realmente estando todo bien, hablando permanentemente, esperando las 5 segundos que faltaban. Pasó esto, una cosa que no la podemos creer, realmente una cosa que parece un sueño. ¿No hubo forma de evitar la sorpresa para muchos? No, le avisamos, nosotros le alcanzamos a avisarle que dos autos habían despistado en el Saloto, le alcanzamos a avisar, pero se ve que venía muy cerca y también agarró el aceite del auto que ha roto el motor y se fueron todos afuera y con tanta mala suerte quedó trabado en la leca. Muchas gracias. Luis Belloso. Se cumple un nuevo giro, estamos con Pace Car y usted ve la panorámica de lo que es este autódromo de la ciudad de Buenos Aires. El Oscar y Juan Gálvez. Y ahí va, alta temperatura que van soportando los pilotos mientras para un lado y para el otro han estado trabajando los vehículos de rescate. Trabajo arduo se han tenido en estas dos vueltas de recesión de lo que es la carrera. ¿Cuáles son las chances ahora de cada uno? Bueno, Moriatis viene ganando. Más puntos de lo que está sumando no puede sumar. ¿Qué tiene que hacer Altuna para salir campeón? Tiene que ganar. No le sirve ser segundo de Manuel Moriatis. Tiene que salir delante de Manuel Moriatis para superarlo en el puntaje. ¿Qué tendría que hacer Pechito López para ser campeón? Esperar que tanto Moriatis como Altuna tengan inconvenientes y deben abandonar. Ahí está Emanuel Moriatis, Ortelli, Próspero Bonelli y Silva está acariciando, está cerca del podio. José Luis, atrás Altuna, los escucho. El de adelante de Altuna, ¿sí?, es Emiliano Espataro. Sí. No es compañero de equipo, pero sí cuenta con los servicios de Walter Alifraco. Y se comentaba en los boxes que podría llegar a haber algún favor de parte de Espataro. No, está atrás Espataro de Altuna. Está atrás en este momento, está perdón. Está atrás. Bueno. Ahí está, entonces, le va a cuidar la espalda. Ahí pasa el gringo del Bo. Pero viene herido el auto de Altuna. Claro. Y tiene que hacer el último esfuerzo Altuna. Vos fíjate que, y para colmo, se están consumiendo vueltas neutralizadas. Porque si todo el desparramo que vimos antes ya se limpia y la pista se habilita, va a ser cuando cumplan la vuelta 22 y vamos a tener 3 de velocidad. Así es, se complica entonces. Ahí viene Mariano Altuna, máquina número 14, el varón rojo de Lobería, con la mecánica de Johnny Laborito. Gana Emanuel Moriatis con el motor de Marcelo Esteban. Segundo, Ortelli, con la mecánica de Johnny Laborito dentro del JP Racing. Atrás, el Pope Bonelli con su propia mecánica, su propio equipo. Gran trabajo del piloto entrerriano, el mejor desde que está en la categoría. Emanuel Moriatis llegó a Buenos Aires con una desventaja de 18 puntos. Fiel al equipo Lincoln Sport Group, está buscando su primer título personal y el primero para el grupo, porque sería la primera corona para el Lincoln Sport Group, la primera para el motorista Marcelo Esteban. Y claro, la gente de Ford está preparándose porque podría desatar el 39º festejo en el historial del turismo carretera. Así es, le recordamos, campeón saliente Guillermo Ortelli con 5 coronas. Cuando se va, entonces apagó la luz, el pescar, el auto plateado. Rubén García Mayón se va a mandar al sector de boxes en este preciso momento. Y ahora sí, verde que flamea, que alcanzan a ver en la recta principal cuando las comienzan a negociar a partir de este momento, donde ya Moriatis salió de costado. Y va entonces ahora Ortelli primero, Guillermo Ortelli. Vamos a ver qué sucede ahora con Emanuel Moriatis segundo. Próspero Bonelli, pero se recupera Moriatis, les tiró la presión y atrás Próspero Bonelli, espectacular Pope, va entonces y se van tirando y ahora Ortelli se recupera, pero la primera colocación es de Moriatis, aprovecha el Pato Silo en un cuarteto infernal y va el auto celeste y blanco, el pato por afuera, pero Pope no le afloja, va por adentro, el de Entre Ríos y el de Chaco, cortado Ortelli, cortado Moriatis y atrás Mauro Piccini, pero qué carrera se ha hecho ahora, donde ya Chevino y Altuna que sigue perdiendo posiciones, ya fue superado por Espataro y también por Mauro Piccini, pierde terreno el de Lobería, uy atrás cuando se fue el Pope Bonelli, una lástima, allí fue a parar el Pope Bonelli en el sector de la entrada del Curbón y tercero Silva y Ortelli segundo y atrás vienen endiablados, lo viene haciendo Piccini, el gringo del Bo, atrás Fontana que vienen todos apretadísimos. Tendrían que avisar a Moriatis que si es segundo se también queda se queda Altuna, se va quedando Mariano Altuna lamentablemente. Mayores posibilidades todavía para Emanuel Moriatis, el puntero de la Copa de Oro, decíamos, con la posición de Altuna, siendo primero o segundo igual era campeón Emanuel Moriatis. Ahora el abanico de posibilidades para el mago Emanuel son mucho más amplias.
y ahí va entonces, todo juega a favor del pibe de Lanús. El griego Moriatis viene entonces, ahí zona de rebaje, ganó en La Plata, quiere hacer lo propio en Buenos Aires. Acuérdense de esa carrera bajo el agua y precedido justamente del quíntuple campeón de la categoría, que es Guillermo Javier Ortelli. Emanuel Moriatis viene para cumplir la 23ª vuelta, 2 del final, la carrera encendida, envuelta en llamas. Está tercero Silva y cuarto Espataro, luego Piccini, Ponce de León. Atrás, cuando lo vemos a Marianito, el Tuna, que ya va caminando rumbo al sector de boxes, y la competencia continúa porque estamos en la zona Fivertel, porque Fivertel es más internet, es más velocidad. Está con el puntero que se llama Emanuel Moriatis. 1-1 los candidatos se fueron perdiendo, algunos porque no llegaron con los puntos, otros por despiste, otros por inconvenientes mecánicos. Queda en vida Emanuel Moriatis y está ganando la competencia. Y ahí va entonces el piloto de Ford, tránsito veloz, con los autos que han sido ya llevados a la parte interna, que miran sus pilotos, el paso veloz, raudo, exigido por parte de los pilotos que se encuentran en la carrera. Y en este momento ya la parte opuesta, con los tres, G3 tiene detrás Moriatis, dos ex campeones argentinos del TC, y está entonces, ya vemos, quedando el Tuna, se está quedando el Tuna. Faltan dos vueltas, concentrado Emma, vamos. Ahí está, escuchamos clarito, mejor que nunca, estimado comentarista. Despiste. Cuando el gringo del Bo, también anda Maximiliano Juan, y aquí viene Norberto Fontana peleando con Ponce de León la carrera. Va a entrar en la última vuelta y ahí va a aparecer la marcación de este circuito de Buenos Aires, 5.651 metros. Va Moriatis en búsqueda de la corona, el mejor minero en busca del oro. Y ahí está entonces la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Cuando no puede terminar, quedó en la leca anclado Leonel Ugalde. Se escapó Moriatis, el motor que le entrega Marcelo Esteban, todo el equipo del escribano Hugo Cuervo, buscando su primera corona. La parte final es suya. Pensar que en la undécima fecha llegó aquí a Buenos Aires sacando cuentas para ver si podía ingresar en la Copa de Oro. ¿Te acordás del problema con el motor del limpiaparabrisas? ¿Te acordás aquella victoria notable? Después, a sumar para la Copa de Oro. 18 puntos de desventaja aquí en la última fecha de la temporada. Maniobró el auto en el sector de Saloto, se mantuvo en la pista, pasó a sus rivales, es el gallardo futuro campeón del turismo carretera. Y ahí va por última vez negociando ese curvón que les jugó una mala pasada en la vuelta número 18, pero la sacó mejor que nadie. Viene Manuel Moriatis, máquina número 3, 122 carreras, será la victoria número 10. Ahí está entonces, viene ganando la carrera y se viene consagrando campeón argentino del TC. Ahí está el piloto de 29 años en la última vez. El público que prácticamente va desbordando el autódromo capitalino. El mago y su mejor magia, Emanuel Alexis Moriatis. Ahí va entonces toda la sinfonía a pedir de él. Caerán rendida la bandera, cuadros. Será el mejor de la temporada. El que deja la corona es segundo, Guillermo Ortelli. El campeón es este señor. Y aquí está, va a ganar y va a ser campeón argentino. Y aquí viene Emanuel Moriatis por primera vez. ¡Va a ganar! ¡Ganó! Y campeón, 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 campeón argentino del turismo carretera temporada 2009. Señoras y señores, es el dueño de la Copa Río Uruguay Seguros. Ahí va el gallardo ganador y campeón. Por si algo le faltaba a este campeón, era ganar en Buenos Aires una vez más, y lo ha logrado. Ahí va Emanuel, están desbordantes de alegría. Es la primera corona para la gente del Lincoln Sport Group. Es la primera corona para Marcelo Esteban y es la primera para este piloto, para Manuel Moriatis, en vuelta triunfal, rodeados, llevados en los laureles por sus rivales, saludados por los hombres que le dieron batalla a la pista en un campeonato que acaba de finalizar. Se ha ido otra torre, otro torneo más, y festeja, festeja la gente de Ford. Se acabaron las cuentas, se acabó la tortura. Emanuel Moriatis, que era cuarto al cabo de la primera vuelta, que superó a Norberto Fontana cuando transcurría el giro número 8,
que capitalizó los inconvenientes de Diego Aventín cuando abandonó en la vuelta número 14, que después se esmeró para mantenerse en la pista. Cuando apareció el aceite, ¿se acuerdan? Allá por la vuelta número 17, con la rotura del motor de Martín Basso, se quedó en la pista en el puesto de privilegio, siendo primero y después incluso defendiendo la posición cuando se venía Guillermo Ortelli. La victoria de Manuel Moriatti es el festejo de la gente, de los hinchas que tienen el corazón ovalado. El mago pudo sobre el toro y ahí ha sido el mejor en este rodeo de Buenos Aires en el Coliseo porteño. Sí. Déjame saludarlo a Hugo Cuervo. Felicitaciones, Hugo. Se dio por fin. Tanto que se luchó y se trabajó para él. Gracias, Leo. Bueno, se nos había negado en varios años. Hoy Dios nos devolvió lo que era nuestro. Nadie nos regaló nada. Lo ganó Manuel y por mérito propio. Así que creo que fue un campeonato ganado en buena ley. Dramático de definición, ¿no? Sí, realmente para alquilar balcones. De las que quedan en el recuerdo, en la historia. Sí, sí. Salir campeón del TC para nosotros, que nos hacemos todo en una ciudad del interior, es un doble mérito, porque realmente lo bueno y lo malo se hace todo en Lincoln y en el taller. Háblame dos palabras de Manuel. Te lo dije antes a vos y a algún colega, está en el momento justo de la juventud y la madurez, y es una persona de bien y se lo merece más que nadie. Hugo Cuervo. Ahí está entonces el público, claro, va a ser la vuelta más lenta de su historia, pero vale la pena. Es el campeón argentino del turismo a carretera. Aquel entonces que se va a entremezclar entre los grandes, porque ahora es el turno de Manuel Moriatis. Para destacar a aquellos que van a compartir el podio con él, a Guillermo Ortelli y al Pato Juan Manuel Silva. Una carrera pensante y sobre el final tuvieron auto para ir a pelear adelante. Y también para los grandes perdedores que tuvo esta jornada dominical. Jonathan Castellano, hasta que apareció el aceite, había hecho todo bien y estaba en la búsqueda de su primera victoria en la especialidad. A Diego Aventín, que hizo la pole, ganó la serie y batalló hasta que el motor le dijo que no. ¿Qué decir de José María López? No corrió a los López, corrió a la expectativa. Corrió para sumar los puntos necesarios. Venía cuarto, venía muy bien y algo ajeno al auto o a su manejo, sino un problema de adherencia en la pista, lo deja sin nada cuando iba rumbo a hacer historia en el automovilismo argentino. Nunca nadie logró la triple corona y será muy difícil que alguien lo logre. Y qué decir de Mariano Altuna, no tuvo el medio mecánico necesario, pero estuvo ahí peleándola hasta el final para que sigan sacando cuenta los rivales, hasta que sobre el final Altuna también debió desertar. Pasaron 4 años de la última vez que un piloto de Ford lograba el título allá por el año 2005. El último en hacerlo era el Pato Silva. El subcampeón era Bernie. ¿Sabe quién tenía el 3? Este señor, Emanuel Moriatis, que lo volvía a tener en la temporada pasada, el 2008, para transitar este veloz autódromo y consolidarse como el nuevo rey de la máxima, del TC. Así, con el público frente a nosotros, a nuestra cabina de transmisión, está pasando el flamante campeón de la categoría. Se suben al auto y, bueno, están tratando de llegar. Y ya lo están abollando todo, ¿eh? Es la pasión del turismo carretera, no hay otra. Así entonces lo viven los seguidores, los fanáticos de lo que es este TC, donde se quieren mandar hasta Parque Cerrado y ahí tendrá que trabajar la gente de seguridad, porque vendrá la segunda carrera, la carrera que deposita el trabajo de los verdaderos obreros del silencio, los mecánicos, el preparador. Y escuche ensordecedor, ¿eh? Hago silencio para que usted viva y disfrute el final del TC en Buenos Aires. Cuando Moriatis fue a saludar a la 4, aquí frente a nosotros en la recta principal, comenzaban los saludos del Dale Campeón, antes de la final del turismo carretero. Un tipo muy tranquilo,
que a veces descontractura este ambiente del turismo carretera, es Emanuel Moriatis, 29 años, nacido el 19 de enero de 1980, hoy se consolida como el nuevo campeón de la categoría. De estos 68 años de historia, arrancará la competencia 1100, nada más ni nada menos que luciendo el número uno en los laterales de su Ford Falcon cuando arranque en Mar de Ajó en el mes de febrero. Y con el mismo equipo, el equipo en el cual disputó todas y cada una de las competencias que realizó en el turismo carretera. Siempre fiel al Lincoln Sport Group, ahora con la mecánica de Marcelo Machete Esteban. Aquí está. Ahí está en el podio. No cae todavía, ¿eh? Ahí está, lo saluda el que entrega la corona, Guillermo Ortelli. Claro, no lo puede creer, ¿eh? Aparte del cansancio que tiene, pero la felicidad de este joven piloto, saludado ahí por sus rivales. Y el Pato Silva confirmó lo que dijo, hizo podio. Pero fíjate esto, el nuevo campeón está en el podio secundado por el campeón y el subcampeón del año pasado. Es un sueño, ¿eh? Es realidad, date vuelta. Todavía no caigo. Increíble. No caigo, voy a hacer, no caigo. Habla. Ahí tiene la cámara. No lo puedo creer. Agradecido a todo mi equipo. Realmente confío en mí. A los sponsors. A toda mi familia que me banca a muerte. A todos. Bueno, dejamos que hable él, que diga lo que sienta. Sí. Es muy obvio preguntar qué se siente. Vos fijate, Andrés. Dejamos que lo diga él. Los tres mejores del año pasado terminan siendo los tres mejores de esta carrera. E inclusive con este campeón. ¿Sí? El 1-2-3. Silva, Ortelli, Moriatis. Han cambiado figuritas para el año que viene. Ahí está Juan Carlos Godoy, el hombre de Río Uruguay Seguros, esta copa que irá seguramente al mejor lugar de su hogar, del hogar de Manuel Moriatis, el número uno Guillermo, del TC. ¿Cuánto vale tener el uno del TC? Vos estás cediéndolo a un piloto de otra marca, pero un piloto amigo, un piloto que lo ha merecido. Sí, sí, la verdad que sí. Creo que todos los chicos que estaban ahí se lo merecían, pero me parece que Manuel hace más tiempo que lo viene peleando, que le viene pegando en el palo. Y la verdad que llegó mejor posicionado a las últimas carreras. Así que lo felicito. Felicito a él, a todo su equipo. Ganar un campeonato no es fácil. Sé de lo que debe estar sintiendo en este momento y la verdad que lo felicito. Lo felicito. Y bueno, felicito a mi equipo, a mi gran equipo, a todo el Firestone JP Racing que ha hecho un gran trabajo. Desde Gustavo Lema, todos los chicos, todos los integrantes que pasaron por el equipo. A todos, chasista, motorista, los mecánicos, auspiciantes. También quiero mandarle un saludo a Ariel, a mi ingeniero de pista, un beso grande. Y bueno, dedicarla a toda la hinchada de Chevrolet. Estoy tranquilo que di todo lo que tuve. Hasta creo que ligué en esta carrera lo que no ligué en todo el año, porque perdí muchos puntos por toques en el playoff. Pero bueno, así son las carreras. Y una vez más, queda demostrado lo que dijo Fangio, que los campeonatos y las carreras se ganan cuando se baja la bandera cuadro. La palabra de Ortelli, recibe el premio. Vení, Pato. Pato, dos palabras de lo que significa estar en este podio. Un día soñado, porque logré el objetivo, que era de llegar entre los 10 primeros del campeonato en mi primer año con el RB. Agradezco a Roberto Valle, a Maxi Juárez, a Rodia Wood, a todos mis patrocinantes, a toda mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me ayudó y que me dio fuerza. Fue un año difícil, pero terminamos muy bien. A todos los chaqueños, el agradecimiento de siempre. Gracias por todo lo que me dieron. Salió campeón Ford, un día soñado. Podio, Ford campeón. Y yo entre los 10 en mi primer año soñado. Manuel, lo quiero mucho. Que lo disfrute. Él, a todo su equipo, a todo el RB. Muchas gracias a todo el equipo de Rausa. El Pato Silva, que también me recibirá el premio.
y que sigue el festejo acá en el podio. Ah, impresionante, Andrés, ¿eh? Sí, el griterío terrible. Muy pocas veces visto, está bien, es una definición de campeonato. Muy pocas veces lo que estamos observando y compartiendo. Ahí está el saludo de Manuel Moriatis. Y bueno, el agradecimiento antes del cierre a todos los que nos bancaron, aquellos que me dieron fuerza en este mi primer año de turismo en carretera. A vos, Sergio, a Andrés, a Leo, y a todos, a todos. Bueno, José Luis, la emoción de tu relato durante toda esta temporada, una definición apasionante y tan cambiante como ofrece habitualmente el turismo carretera. Y después quedará que el propio Moriatis cuente esa maniobra, porque fue la maniobra que le valió el campeonato. No fue una superación plena, no fue un pique en la partida, sino fue mantener el auto en la pista. Cuando el aceite sorprendió incluso a él, pero él tuvo el poder de reacción para mantenerse sobre la pista. Nadie se mueve, no se quiere ir nada, nadie se quiere perder nada. E inclusive sigue llegando gente a este último podio del turismo carretera. Una vez más dedicada a Héctor Camps, esta gran final del TC con este campeón del TC que está ahí en imagen, que se lo cuente. Y bueno, y la gente que ha sido el principal protagonista de las 16 carreras. No sé si vemos la clasificación todavía, si lo recordamos a la gente. Primero Moriatis, segundo Fortelli, tercero Silva, cuarto Espataro, quinto Fontana, sexto Ponce de León, séptimo Piccini, octavo Falacci, noveno Guarnacia, décimo fue Pisandelli. Altuna quedó finalmente en el puesto 23, Pechito López terminó en el puesto número 27 con vueltas perdidas. Aventín, el otro aspirante a la corona, quedó 33º, completando 14 de las 25 vueltas de rigor. Ahí está, siguen los festejos. Leo, ¿por dónde andará? Se perdió en la multitud, Leo. A ver, Andrés, ¿algo más tenemos para agregar? La conferencia, se fueron del podio. José Luis. Sí. Bueno, acaba de llegar Emanuel, agitado, mojado, exhausto, con toda la emoción encima. A ver, vamos a tratar de escuchar un poco de lo que habla. El que tuvo más culo. Ganaste 3 al hilo, TN, 2 de TC. Impresionante. Festejalo. A ver qué habla con Cuervo. A ver. Tranquilo. Bueno, hasta las lágrimas, emocionado Cuervo. Bueno, entrega Juan Carlos Godoy la Copa de Río Uruguay. A ver. Fui a saludar a la gente de Ford que estaban mostrando la bandera nueva enorme esa que hicieron. Lo fui a saludar y ya empezaron, dale Manu, no lo podía creer. Y después de nada empezaron, dale campeón. Y ahí digo, puta, ¿se hará hoy? Y me fui tranquilo a largar la final. Ir tranquilo, la verdad que iba tranquilo cuando Fontana me atacaba, venía tranquilo, me pasó, me tranquilicé. Trataba de cuidar el ritmo del auto y bueno, y pudimos mantener hasta la final. Bueno, vení, Emanuel, parate porque vas a recibir en este momento la copa en manos de Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros, toda la ovación. Emanuel, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el campeonato. El momento que Emanuel Moriatis levanta la copa de oro, el Dale campeón en la sala de conferencia de prensa. No solo periodistas, también el equipo, promotora, gente, hinchas. Bueno, Emanuel, ya hablaste en el podio con Andrés Perco. Contame, ahora vamos a hablar de la maniobra, en el momento que se pone al costado del auto y que se desencadena todo. Contalo. El culo, como venía diciendo. Para ganar el campeonato tenés que tener culo. Y lo venía viviendo en el campeonato clase 2, clase 3. Y veníamos segundo, marcan aceite en la salida del curbón y bueno, me voy bien por adentro. O sea, trato de hacer la tijera a Jonathan, me voy todo por adentro. Y agarró el aceite él, lo agarré yo, se cruzó. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y el hijo de puta se enderezó y se puso derecho, me miro para atrás y no había nadie. Y digo, no. Digo, esta es nuestra. Y después cuando reanudo el pace car, el auto me queda medio muerto, me sale medio apagado porque no lo traía en vuelta, y me pasa Guillermo y digo, no puede ser. Digo, Villa, apiádate de mí, venía diciendo por dentro. Y por suerte me cuidaron todos, la verdad que todos corrieron pensando en que yo venía peleando y me respetaron muchísimo. Leo, sí. Las tres últimas carreras que corrió las ganó en La Plata,
ganó la última de Turismo Nacional y ganó esta. Ese número 3 no se lo va a querer olvidar nunca Manuel Moriatis. Claro, hacía referencia a Benedetto que las últimas tres carreras la ganaste, la de La Plata, la de Turismo Nacional en Bahía Blanca y esta, que el número 3 es tu número de la suerte, ¿no? Creo que se dio así, pero uno nunca sabe cómo se van a dar las cosas. Pensar en ganar tres carreras seguidas, casi imposible. Pelear con los pilotos me toca pelear y poder consagrarse es muy difícil, realmente es muy difícil. Pero bueno, se dio para nosotros este año, así que tranquilo, en las vacaciones muy tranquilo. Te la quería llevar ayer a tu casa antes de correr, ahora sí te la podés llevar porque es tuya la copa, ¿eh? Ahora me la llevo, la verdad que me la llevo a casa. ¿Cómo se festeja esto? ¿Y hasta cuándo dura el festejo? La verdad que no lo pensé, este año no lo pensé. Todos los años que venía peleando, venía pensando, ¿y cómo se hará el festejo? Este año no pensé nada. Dejé todo a la mano del de arriba, que decida todo, salimos campeón, salimos y si festejamos, festejamos. Bueno, todo tuyo, festejalo, felicitaciones, Emanuel, un gran campeón. Déjame, ¿estamos en vivo? Sí. A todo el Lincoln Sport Group, a Hugo Cuervo. Lo vimos con lágrimas en los ojos recién. Impresionante, ahora sí va el 20% menos el año que viene. A Machete Esteban, a Marito, a Gaby, a Sebastián, a Alfino, a Matías Rampi, a las hermanas, a mi novia que este año me puso en vereda y me hizo hacer todo bien, a la familia de mi novia, a mi familia, a mis hermanas, a mis tres hermanas, a María Sol, a María Belén, a María Jesús, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mis primos, a mis tías, a toda mi familia que me apoya siempre, a todos mis amigos que me siguen y me aguantan, a los sponsors que realmente hacen todo, a Bremen, a Multifix, a Händel, a Bonanno, a Jorgelín, a Trusoni, a Extreme, a Everready, a Citra, a Imperial Call, a Team Q, a Nucren, a Jorgito, a Holz, a Casa 9 de Julio, a Sauma, Multifix y la Zulemita. A todos los que me bancan, que realmente ellos son los que se merecen el campeonato, a todos mis sponsors. Realmente gracias y el año que viene, muchachos, estuve flojo este año en presupuesto. Arriba con los presupuestos. Chao, campeón. Chao, gracias. Ahí está la palabra del gran monarca del turismo carretera, Manuel Moriatis. Bueno, buen trabajo, Leo, Andrés, Sergio, chau. Todos mis compañeros. Que tengan una feliz Nochebuena, una mejor Navidad y un próspero año nuevo. Nos encontramos el año que viene. Pero no sin antes recordarles que mañana todo el resumen del TC estará en la pantalla de la T a partir de la hora 23. Nos vemos en cualquier momento que terminen bien este año. Han sido muy amables por compartir este año de automovilismo deportivo con nosotros, con el equipo Carburando, como siempre. Chau.